nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, nos alegramos todos en celebrar esta Santa Misa, pidiendo las gracias y bendiciones, especialmente la gracia de la salud para nuestra hermana Luisa Mejía Quinto, que en el día de su cumpleaños el Señor le colme de gracias y bendiciones. Así todos juntos, ahora al iniciar esta Santa Misa, pidamos perdón de nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En piedad, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria. Él estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán, y dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor: la muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo: ve, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes. Presentó al rey de Israel la carta que decía así: cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida, para que este me encargue de librar a un hombre de su enfermedad. Fíjense bien y verán cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: ¿por qué te
propias las vestiduras, que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó como decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enfadó y decidió irse comentando: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios. Pasaría la mano sobre la vara de enferma y me libraría de mi enfermedad. Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no valen más que todo el agua de Israel. No puedo bañarme en ellos y quedar limpio. Dio media vuelta y se marchaba furioso. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿lo harías? ¿Cuánto más si lo que te prescribe para quedar limpio es simplemente que te bañes? Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió a con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: ahora reconozco que no hay un Dios en toda la tierra más que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contesten todos: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Todos. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Todos. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? ¿Quién es el del Dios vivo, del Dios de Israel? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Todos. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conozcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Todos. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cita, Dios, Dios mío. Todos, mi alma quiere ser de Dios mío. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Todos de pie. Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tiempo.
Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrada el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que la mamá que recibió. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de destruirlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Tome asiento. Te amo y te adoro sobre todas las cosas.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos de pie. Rezamos la misma oración que Jesús nos ha enseñado. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos digan: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra.
Y a la luz del día nos dio.
Señor. 3 horas por la cumpleañera. ¡Y! Más fuerte. ¡Y! Les falta chela, creo. Fuerte las palmas, ahí está. Muy bien, a ver. A toda la mancha que está atrás, a ver. ¿Cómo se llama la cumpleañera? Luisa. Luisa, 3 nomás saben, los demás se han colado, creo. Para la chela nomás han venido, creo. Muy bien, señora Luisa. Primeramente reciba el cordial saludo de María Chino Salora. En esta oportunidad tan especial viene a saludarla. Y a la vez también, pues, deseándole un feliz cumpleaños, ¿no? Que Dios la bendiga mucho, le dé mucha salud y sobre todo muchos éxitos. Sí, bueno, dicho estas palabritas, vamos a invitar a la persona culpable de que nosotros estemos aquí. Véngase, por favor, señora Lorena, por acá. Ay, ay, ay. Fuerte las palmas para ella, por favor. Vecinos, compañeros, familiares de la señora Luisa Mejía, gracias por acompañarnos, ¿no? Es un pequeño detalle que yo le quise dar a mi jefa, porque es una persona muy buena, una persona muy especial para mí. Espero que este día te diviertas mucho, desde la mañana recibas sorpresas muy bonitas y que sigas divirtiéndote hasta las últimas consecuencias, jefa. ¡Feliz cumpleaños! Ahí está, fuerte las palmas para ella. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de música ranchera. A ver, ¿dónde están los familiares de la señora Luisa? Levanten la mano a los familiares. Eso sí. Vamos a bailar, a ver los caballeros. Salimos a bailar. Eso sí, sí, sí. Las palmas. Vamos a ver. Celebremos, señores, con gusto este día de placer tan dichoso. En tu santo te encuentras gustosa y tranquilo tu fiel corazón. Y vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente. Recordemos un lago de la fuente con el oro y las perlas del mar. ¡Eso! ¡Cambio, a ver, caballeros! ¡Los familiares, a ver! ¡Cambio! ¡Hay hombres o no hay hombres acá! En una jaula de oro, pendiente del balcón, se halla doña Calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, siento que le sacaron el bonus de amor. El pobre gorrioncillo que no se enamoró, y el pobre que no tuvo, los alambres rompió. Le dieron pa' Calandria, después que la sacó, al huevo se le bré. Así se baila muy bien. Un gris para el caballero. ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! El pobre gorrioncillo todavía la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada caracha esto le contestó: hasta ni la conozco ni presa se lo dio. Eso sí, sí, las palmas. Te voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño. Yo vengo a rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te amaré, no dejes que me quede la pobreza, que todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me pierda por tu amor. Si tienes corazón, enséñame y regresa. Es tu dicha es tanta que hasta Dios te adora.
señora. Sí, señor, fuerte las palmas. A ver, con todos los presentes. ¡Y que viva la santa! ¡Que viva! ¡Y que beba también! Aunque ya empezaron, creo, ya arrancaron con la chela. Su desayuno, desayuno alemán se llama eso, ¿no? Muy bien, ahora sí. Señora Luisa, pues, vamos, es el momento oportuno, quizás, para poder pedirle a usted que le abrió unas palabritas, pues, ¿no?, a todas las personas que se encuentran acá presentes hoy día. Fuerte las palmas para la cumpleañera, por favor. Véngase por acá, señora Luisa. Véngase por acá. Comadre Luisa, pues agradecemos sus presencias de cada uno, los presentes, sus comadres, sus compadres, sus ahijados y las personas que le queremos tanto a ella. Hoy día es un día especial, para las personas que le queremos tanto a ella, ¿no? Y muchísimas gracias, muy agradecido, Lorena, por tu cariño. Yo sé que el cariño es recíproco, igual la comadrita nos quiere a todos, ¿no? Y yo sé que por esa razón estamos todos este día. Este día que sea un día tan inolvidable para todos que le queremos a ella, ¿no? Y muchísimas gracias, comadre linda. Que pases un día maravilloso. Gracias, Lorena. Y gracias a todos los presentes. Gracias. Muy bien. Ahora sí, pues, a nombre de la cumpleañera, se les agradece a todos, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a hacer unos temas muy bonitos para ustedes. Vamos con un par de guaynitos, ¿ya? Ya para poder retirarnos, a ver. Suéltale, mariachi. Vamos a bailar, eso, sí, sí, eso. Río Santa, Río Santa, caudaloso. Río Santa, Río Santa, caudaloso. Quiero que lleves todas mis penas al olvido. 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 Eso, sí, sí, dale, dale. Eso, bravo, bravo. Ay, ay, ay. Todos te dicen, todos te llaman Teresa. Todos te dicen, todos te llaman Teresa. Vete, que vale, vete, que sirve. Corazón, tú nada más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto.
El feliz cumpleaños, pues, ¿no? A la cumpleañera. Muy bien. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sale un año más de vida. Gracias. Volver las palmitas. Ay, está qué bonito. Para la damita también. Bueno, buenas tardes con todos. Quería desearte feliz cumpleaños. Yo sé que este día no es un día cualquiera, pero tú sabes que te quiero mucho. No. Feliz cumpleaños. Te quiero un montón. No será mucho, pero para mí es. Gracias. ¡Bravo! Vamos a hacer unos corriditos entonces al estilo ranchero también, señores. Para lo cual vamos a pedir, ¿quiénes queremos al estilo Luisa? A ver, levante la manito. Todos. Entonces...
vida también para poder hacer estos hermosos corridos. ¡Échame mariachi! Esto dice así. Échale mariachi y esto dice así. Eso, saca la panita.
dijeron que sí. Llorando estoy porque mañana me voy. Mamá bonita, mamá bonita, si no soy tuya no soy nada. Estarás conmigo, y conmigo en mi dejo mi ausencia, mamá bonita estarás conmigo. Despedirme venido, porque mañana me voy. Llorando estoy, que desgraciado que soy. Llorando estoy, porque mañana me voy. A despedirme venido, que despedirme venido, porque mañana me voy. Llorando estoy, que desgraciado que soy. Llorando estoy, porque mañana me voy. Mamá bonita, mamá bonita. No soy tuyo, no soy de nadie, ay de nadie. Mamá bonita, mamá bonita. Si no soy tuyo, no soy de nadie, ay de nadie. Con mi muerte, con mi ausencia, mamá bonita estarás contenta. Y con mi muerte, con mi ausencia, mamá bonita estarás contenta. Buscando en la piedra del río, saco en la piedra del mar. Que para el río de luz, saco en los pies de farmacia. Buscando en la piedra del río, saco en la piedra del mar. Que para el río de luz, saco en los pies de farmacia.
doña Luisa. Happy birthday, doña, que años de vida feliz te deseamos a ti, y cumpleaños felices te deseamos a ti. Muchachos, un poquito para el Facebook.